esta obra de mercado que está circunscrita como otro grupo de obras que representan el quehacer y la vida que fluye en estos lugares, representa sin lugar a duda lo que es el producto de los frutos de nuestro campo. Pero no es el representar cada uno de los elementos que aquí están, como los vegetales o las frutas, como una fotografía de ellos, sino como una representación, una forma de hacerlos aparecer para el espectador con una nota de color, con una forma similar, el movimiento de la gente, sus ropajes, sus poses, es decir, un conjunto de elementos que estructuran la obra, sin llegar a ser una fotografía de un cuadro de mercado. Ninguna de las formas que aquí encontramos está delimitada por líneas, sino que por contrastes de color van apareciendo cada una de las formas o diferenciándose cada una en su plano. Esto, como diría o como dijo en una de las presentaciones de un catálogo Isabel Aniar, esteta de la Universidad Católica, que era una pintura, pintura. Allí estaba el conglomerado de elementos que expresaban en lo más profundo cada una de las circunstancias, sin llegar a ser psicológico en los personajes, pero representaban en su conjunto lo que es el vivenciar una escena dentro de un mercado.